Més de 30 persones van ser detingudes a Madrid durant la vaga del dia 14 de novembre. Alfonso encara segueix en presó preventiva. Alfonso i Daira van ser retinguts quan anaven a fer piquets i se'ls demana la documentació al costat de casa seva. Se'ls acusà de cometre actes vandàlics. Es van dur a la comissaria de Moratalaz. Se'ls separà i se'ls va sotmetre a continus interrogatoris sense la presència del seu advocat. Mentrestant, la policia registra la seu dels Bucaneros, casa seva i també de les seves famílies. Després d'estar retinguda 72 hores, les persones detingudes quedaran en llibertat amb càrrecs i l'Alfonso, amb una petició del Ministeri Fiscal, ingressa a la presó per alarma social. Ara segueix ingressat a la presó de Soto del Real. L'Alfons ha estat classificat com a presoner FIES amb tota la repressió que això suposa. El dia 14 por la mañana temprano sale con su novia de casa para dirigirse a la quedada que había de los piquetes. Yo también iba a ir, también mi cuñado, bueno, somos una familia que, pues eso, que íbamos a ir. Pero lo que me he enterado, claro, después de declarar al abogado, que ha sido el que me lo ha contado, es que le tienen a 100 metros de casa. Le vi el sábado por primera vez en Soto del Real, en el centro penitenciario de Soto del Real. Me dijo, yo estoy tranquilo, yo no he hecho nada, sé que soy un cabeza de turco y que su objetivo no era yo, tenían otro objetivo y me han utilizado a mí para ese otro objetivo. La jueza no tenía previsto dejarle encerrado en preventiva porque le hicieron al letrado salirse de la sala para recibir una llamada de la Fiscalía General del Estado y Delegación de Gobierno diciendo, este nos lo quedamos. Este nos lo quedamos porque lo que quieren es enganchar a mucha gente, criminalizar a mucha gente, asustar a mucha gente, amedrentar a mucha gente para que dejen de organizarse. Así que nada, un paso atrás, para adelante y libertad para Alfonso ya. ¡Alfonso libertad! ¡Alfonso libertad! ¡Alfonso libertad! ¡Alfonso libertad! ¡Alfonso libertad! ¡Alfonso libertad! Thank you.